Chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a Mercado Negro Televisión y este es Punto de Encuentro. Estoy en un lugar realmente increíble donde reina la imaginación. Es un café, restaurante temático llamado Kilimanjaro. Queda acá en la Avenida Primavera, en Chacarilla. Traigan a sus hijos para tomar, para comer, para divertirse, para todo lo que quieran. Es un lugar realmente espectacular. Y en este especial dedicado al storyboard, me traje a una leyenda del storyboard, una leyenda de este instrumento, del portamina, con el cual se comienzan a hacer los primeros trazos para graficar una idea. Juan Carlos Emino, ¿qué tal? Una leyenda del storyboard, bienvenido al programa. Te traje acá porque dije, pucha, acá te vas a inspirar y vas a comenzar a tirar alguna. Es realmente inspirador. Es lindo, ¿no? Sí. Dime, ¿cómo una visión general desde que arrancaste hasta hoy? ¿Cómo encuentras esta técnica, este oficio del storyboard? Yo empecé más o menos en el año 2000 a hacer storyboards, ¿no? Uh-huh. Antes hacía más gráfica que otra cosa. Y claro, ha avanzado, la tecnología ha ayudado bastante. Antes hacíamos, ponte, trazábamos en lápiz y ahí quedaba. Después ya comenzó a usar los rotuladores. En un tiempo se usó el aerógrafo, que es este instrumento. Claro, ya esto ya es parte del museo. Claro, y se demoraba mucho, pues definitivamente. Y en publicidad se necesita velocidad. Ahora se usa la Wacom, uh-huh. que te ahorras. Antes dibujabas, escaneabas, de ahí lo delineabas y lo pasabas a la computadora. Ahora dibujas de frente en la computadora y te ahorras ese tiempo. Imagino que para los dibujantes como tú, los artistas, como tú, gente talentosísima, las tiras cómicas, los cómics, son, digamos, como la Biblia. Claro, el cómic es una buena fuente para este tipo de trabajo, que ahí hay encuadres. Claro, que hay algunos que son demasiado exagerados, claro. que no se puede, que ya para filmarlo es medio complicado, ¿no? Claro, que solamente sirve para hacer cómic, pero claro, cuando tienes que pasarlo a la realidad, como que se complica, ¿no? Cuando haces el storyboard, ves el encuadre, pero la cámara tiene limitaciones, ¿no? Claro, a veces el lápiz es mucho más imaginativo. El lápiz es mucho más imaginativo que el lente. Y las cosas en movimiento, por ejemplo, dos carros que chocan o alguien que corre a gran velocidad, alguien que salta. Visualmente los cómics te ayudan a eso porque hacen líneas de movimiento. Correcto. Trazos que te ayudan a marcar los impactos o las explosiones. Si está temblando, hacer la línea tembleca, ¿no? Claro, hay como signos. Choques, las líneas rectas. Una emoción debe ser mucho más complicado de bajar a lápiz, ¿no? Pues ya he aprendido a resolver eso en pocas líneas, pero sí, ha sido bien difícil plasmar emociones, ¿no? Bueno. Pero ya como que se me ha creado una plantilla, ¿no? Cejas ondeadas para arriba, tristeza. Las cejas para abajo, cólera. O cejas para abajo con sonrisa es picardía. En la segunda parte vamos a hablar de cómo la tecnología ha un poquito invadido este oficio y lo ha revolucionado y te ha dado mucho más herramientas para claro, trabajar. Ahora lo resolvemos. Ahora lo resolvemos mucho más rápido. Ajá. Así que vamos a regresar un ratito más. Vamos a quedarnos a comer y a brindar un poquito. Perfecto. Y en la otra parte del programa nos vemos con la tecnología, ¿sí? Ok. Bueno, chicos, regresamos con este segundo bloque de Punto de Encuentro y estamos acá en el Kilimanjaro, el café-restaurante temático en Chacarilla, y justo nos van a traer la comida a Juan Carlos, a mí. Cuéntame, Semino, ¿qué tenemos acá? Ya, esta es una tableta, es una Wacom, uh-huh. que en realidad me ha facilitado la vida totalmente, ¿no? ¿Y cómo funciona la tableta y cómo funciona con el lápiz esto? Este lápiz tiene una sensibilidad, es como un mouse. Ajá. Okay. Pero tiene la sensibilidad de captar el trazo, tu trazo personal. Okay. O sea, si presionas fuerte, la línea va a salir más marcada. Si presionas suave, va a salir delgadita la línea. Es como si estuvieras dibujando directamente al papel. ¿Cómo es que opera? ¿Cómo es que arrancas un storyboard en este nuevo sistema? Empiezo a hacer un pequeño trazo. A ver. Empiezo a hacer un
un bosquejo del dibujo. Ah, okay. Y la superficie se comporta mejor que el papel, calculo, ¿no? Claro, exacto. Lo bueno es que después, si te equivocas, borras y punto, ¿no? Antes tenías que... decían, no, que el plano es un poco más cerrado. Agarras el papel, lo hacías bolita y lo tirabas afuera. Acá ni siquiera soplas el borrador. Acá ni siquiera soplas el borrador, exacto. Tiene una cantidad de alternativas de brochas para hacer diferentes efectos. Puedes crear, hacer un trazo de acuarela o de óleo, texturas, ¿no? Ah, ok. Puedes dar sensación de telas, de pieles. Por ejemplo, si tuvieras que hacer un... cabellos. Un storyboard de época, digamos, siglo XVII. Le puedes dar textura de época, más acuarela, de época, más óleo. Exacto. Y bueno, el Photoshop tiene filtros que le puedes dar esa sensación de antiguo. Esas rayitas de televisión o... Nada más que agradecerte que hayas estado con nosotros. Realmente es un honor haberte tenido acá. Ok, gracias. Después de cuánto tiempo que no nos veíamos. Y te quiero hacer entrega del DMP 2010, que es el directorio del medio publicitario. Y acá vas a encontrar... mi nombre. Tu nombre para comenzar, ¿no? Tu nombre para comenzar, pero todos los clientes que pueden tomar contacto contigo, que seguramente ya lo tomaron, pero aún nos faltan conocer tu arte. Al estar ahí, yo creo que automáticamente te van a comenzar a llamar. Así que te lo entrego porque es una gran herramienta para el negocio y más aún para el tuyo, ¿no? Nos quedamos a almorzar acá un rato. Ok, gracias. Y muchas gracias por haber estado con nosotros. Chicos, con nosotros hasta siguiente domingo. Salud. Salud.